Ho'oponopono práctico. Existen diversos métodos para limpiarse y el sistema Ho'oponopono consta de un proceso de limpieza que incluye alimentación, respiración y ejercicio. Lo principal es el uso de las palabras: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pueden emplearse en el orden que se desee. A veces cambiar intencionadamente ese orden puede proporcionar un impulso para renovar el interés del subconsciente, obligándolo quizás a una mayor atención. Pueden repetirse pronunciadas en voz alta o en silencio, mentalmente. Para empezar, a los principiantes les aconsejamos este ejercicio. Pónganse frente a un espejo y mírense, diciéndose estas simples palabras a ustedes mismos. Te amo. Lo siento. Perdóname. Gracias. Puede que les haga sonreír o al principio tal vez les parezca un poco raro o ridículo. Cuanta más resistencia se encuentren en ustedes mismos, más útil y eficaz les va a resultar esta técnica una vez derribadas las barreras. La respiración A. La palabra Hawái significa el aliento del agua de la divinidad. El proceso de respiración A, uno de los sistemas de eliminación de los recuerdos, es muy sencillo de hacer. Se hace así. Siéntate cómodamente. Apoya las plantas de los pies en el suelo y pon la espalda recta. Inspira lentamente, sin cambiar de posición, contando hasta 7. Contén el aire en los pulmones contando una vez más hasta 7. Exhala contando mentalmente otra vez hasta 7. Mantén vacíos los pulmones mientras cuentas de nuevo hasta 7. Repite el proceso entre 7 y 9 veces. Voy a hacer un ciclo de respiración completa. Inspiramos. Contenemos. Exhalamos. Contenemos. Inhalamos. Y se repite. Puedes unir también el dedo índice y el pulgar de cada mano formando un círculo y cruzarlos como el símbolo de infinito. Mantén esta posición a lo largo del proceso. Respira sin forzar para no hiperventilar, lo que podría provocar mareos o malestar. Durante todo el tiempo que hagas el ejercicio, piensa en las palabras, en el mantra. Perdóname, lo siento, te amo, gracias. Según el doctor Hulen,
Este proceso puede eliminar incluso el estado de depresión. Agua azul solarizada. Beber mucha agua es una práctica maravillosa para solucionar los problemas, especialmente si se trata de agua azul solarizada, un simple y eficaz modo de borrar los recuerdos físicos y psicológicos y acelerar el proceso de limpieza activado con el mantra: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Hay pocos consejos prácticos para quien se embarca en el camino del Ho'oponopono. Entre ellos, el más fácil e inmediato consiste en utilizar a diario agua azul solarizada, es decir, la que procede del grifo y de la fuente, no la contenida en plástico o almacenada, que es menos vital y menos resonante. El agua tomada directamente del grifo está en conexión con la canalización, que se comunica con todo el camino sin parar hasta el origen y que resuena con toda el agua existente en el mundo. Esta agua no ha sido envasada y transportada, y el proceso de solarización le otorga un poderoso equilibrio energético que acentúa la acción de limpieza profunda de las toxinas físicas y mentales. Deberá estar expuesta a la luz solar al menos durante una hora en verano y cuatro en invierno, en una botella de cristal azul de color uniforme, muy limpia y con un tapón no metálico. Cuanto más tiempo permanezca al sol, mayor será su potencia. Luego, ha de guardarse durante 4 o 5 días en un lugar oscuro y seco. La solarización depende de la temperatura, de la posición geográfica y de la hora del día, aunque también hay que usar la intuición para entender cuánto tiempo de exposición al sol necesita esta agua para ser eficaz y proporcionarnos el máximo de su energía de limpieza y de fuerza. Philip M. Cancellor sugiere: pongan un cubito de hielo en el vaso de agua que tiene que someterse a la solarización. Cuando éste se deshaga en virtud de la exposición a la luz solar, el agua se ha cargado. Y hay que señalar que el azul tiene un poder antiséptico y que por lo tanto impide que el agua, que en el agua proliferen bacterias indeseadas. El líquido guardado en un recipiente de cristal azul adquiere las propiedades electromagnéticas de este color y las mantiene incluso durante una semana, tanto con altas como con bajas temperaturas. Es importante que el color del recipiente sea puro, uniforme y sin letras de publicidad, aunque sí será conveniente escribir la palabra amor o el mantra. Si está nublado, se puede conseguir el mismo efecto con una lámpara incandescente de gran alcance, es decir, las bombillas tradicionales. El agua azul solarizada debería ser siempre tomada a pequeños sorbos, pero se puede utilizar también para infusiones, para lavar las verduras o para cocinar. Cualquier uso es beneficioso y correcto. Se puede utilizar para cocinar, regar las plantas, aclararse después de bañarse o ducharse, dársela a los animales, ponerla en el radiador del coche, hacer cubitos de hielo o en la plancha. Es muy importante beberla cuando se utiliza el ordenador, ya que protege, limpia y facilita el trabajo. Nosotros la bebemos a menudo en todas las ocasiones. El doctor Hugh Len afirma que lo mejor es hacerla al momento y utilizarla pura, sin diluir, a diario y en cantidad. Si son capaces de obtener suficiente agua, también se puede utilizar diluida como resonancia, pero generalmente es mejor solarizarla como él mismo enseña. Cuanto más fría esté, mayor será su capacidad de acumulación. El agua azul solarizada ya se empleaba en la medicina ayurvédica en el siglo I a.C.,
además de en Egipto con fines terapéuticos, hace unos cuantos miles de años. El agua cromosolarizada es uno de los mejores sistemas, rápido y económico, para introducir el color en el organismo. Entre los egipcios y los aztecas y en la antigua medicina china, el color ha sido utilizado tanto para fines diagnósticos como terapéuticos. En el pasado, religión y medicina estaban mucho más coordinados con la visión holística del universo, y en lugar de tratar la enfermedad, se actuaba para reequilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Los seres humanos estamos compuestos por un 70% de agua, un adulto un 70% aproximadamente, un bebé un 75%, en la tercera edad se baja al 50%, el límite mínimo por debajo del cual los procesos vitales se paralizan. El agua es un disolvente, por lo tanto, diluye cualquier alimento y elemento con el cual entra en contacto, haciendo que se pueda asimilar mejor o aflojando su dureza o toxicidad. Y el vehículo para transportar a todas las células los nutrientes garantiza la termorregulación, facilita la digestión, transporta al exterior del organismo los residuos y las toxinas y sobre todo nutre los tejidos que soportan nuestra estructura blanda. El agua es absolutamente indispensable, fundamental y esencial para nuestra vida. Un consejo muy habitual y difundido es que bebamos mucha agua en general y es todavía mejor beberla con un valor añadido. Con Ho'oponopono se produce una evolución de la cromoterapia. Esta agua así tratada se convierte en una maravillosa práctica para eliminar los recuerdos físicos y mentales, acelerando cualquier camino hacia la limpieza y el vacío, el punto cero límites, desde el cual es posible crear los milagros. Es importante ser conscientes del poder del agua azul solarizada. Cuando se bebe, es necesario estar concentrados en el hecho de que al entrar en nosotros, con cada sorbo, sanará y sobre todo vaciará el subconsciente de los recuerdos negativos y tóxicos responsables de nuestros caminos erróneos y por eso infelices y no productivos. Junto con el mantra lo siento, perdóname, gracias, te amo, es un acto de limpieza completo. Ambos borran los recuerdos de la mente inconsciente. El doctor Masaru Emoto llevó a cabo varios experimentos con el agua. Examinó y fotografió diferentes tipos de agua, como la de los canales de diferentes ciudades del mundo y la procedente de fuentes, lagos, pantanos y glaciares. Se le ocurrió la idea de exponer el agua a las vibraciones de la música, de las palabras pronunciadas o simplemente escritas sobre las botellas de las muestras de agua e incluso de los pensamientos. Los resultados de sus experimentos muestran que los cristales de agua así tratada cambian su estructura dependiendo de los mensajes que reciban. La expuesta a palabras positivas forma unos cristales preciosos, parecidos a los de la nieve. La tratada con palabras negativas, en cambio, reacciona creando formas amorfas y sin armonía geométrica. Observa tu reacción después de utilizar el agua azul solarizada. En algunas personas tiene el efecto de un proceso de desintoxicación mental y física muy fuerte. Algunos alimentos. Fresas y arándanos. Estas frutas borran los recuerdos. Se pueden comer frescas o secas, o consumir en mermeladas o sirope por encima del helado. Coco. Hay que comer un poco por la mañana y un poco por la noche, y en todo caso, muy a menudo. La parte oleaginosa actúa como intermediario entre la conciencia y nuestra parte divina. Chocolate caliente. Beber chocolate caliente borra los recuerdos que solemos poner ante la divinidad. Maíz. Palomitas, aperitivos de maíz, harina de maíz,
Todos ellos proceden directamente de la antigua sabiduría. Se pueden comer o también solo pensar en ellos o hablar de ellos. Son herramientas de limpieza genéricas. Jengibre. También es una herramienta de limpieza que puede ingerirse en todas sus formas, en infusión, confitado o cocinado al gusto. Otro alimento muy bueno para nuestros propósitos es el helado de vainilla. El cartel o Oponopono. Una herramienta muy interesante puede ser el uso del cartel o Oponopono. Pie de página 1. Se puede encontrar en oponoponoinsights.wordpress.com. Cuélgalo en la pared y cuando lo mires, concéntrate ya en la limpieza interior. Si tienes algún problema, mira la imagen. De inmediato neutralizarás y borrarás los recuerdos que son el origen del problema. Si el cartel en sí está magnetizado con la energía del significado del mantra, gracias a la atención enfocada sobre él cuando se creó la imagen. Es una herramienta poderosa. Repite el mantra durante el tiempo que creas necesario mirando el cartel. Cuantas más personas vean estos carteles, más practicarán Ho'oponopono y más fuerte será el efecto reparador. La sensación de bienestar, de transformación, se multiplica exponencialmente cuando obtiene la atención y el aprecio de mucha gente. Esto sucede porque la imagen original es una fuente de energía, una antena transmisora conectada con todas las copias existentes. Esto le puede suceder a cualquier imagen que tenga una intención de bendición y paz alineada con el amor puro e incondicional. El lápiz con la goma de borrar. Otra herramienta muy útil es el lápiz con la goma de borrar. Usa el extremo con la goma para dar pequeños golpecitos a aquello que sientes que contiene una carga negativa. Esta carga tiene que ver con algún recuerdo presente en ti que está llamando tu atención para que lo limpies. Este proceso resulta muy útil para las deudas, para la recuperación de dinero, para los contratos, para las multas, para los recibos, etc. Pero se recomienda involucrar a las personas. A continuación te mostraremos el modo de utilizar el lápiz con la goma de borrar. Toma cualquier cuaderno y escribe en él los problemas que hay que tratar. Pon la fecha en la página, cierra el cuaderno y empieza a golpear despacito con el lápiz en la portada mientras le pides a la divinidad que neutralice en ti cualquier recuerdo que pueda provocar los problemas que has anotado. Hay personas que prefieren una bolsa en la que introducen papelitos en los que han escrito los problemas en lugar de un cuaderno. Piensa continuamente las palabras habituales. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Recuerda siempre que no se trata de conseguir resultados preestablecidos. No lo haces para obtener dinero, para pagar las cuentas, o para conseguir aquel puesto de trabajo o aquel ascenso. No estás limpiando para lograr que aquella mujer o aquel hombre te pida perdón. Estás pidiéndole a la divinidad que borre esos recuerdos de tu interior que en este momento están creando problemas en tu vida, ansiedad, conflictos, desconfianza, etc. No importa saber de dónde viene el problema, de quién o por qué. Es difícil que el intelecto se abra con confianza, pero con la práctica del Ho'oponopono serás testigo de que Dios sabe mucho mejor que tú cuál es la mejor solución para todos. El que presentamos a continuación es un texto muy difundido en internet que puede resultarte interesante si estás a punto de practicar la técnica o Ho'oponopono. El ejercicio de las 108 alubias. Pie de página 2. Extraído de www.leg
guión di guión attrazione con z punto net has com come guión aplicare guión la guión técnica guión del con doble l o guión o oponopono slash punto. El ejercicio de las 108 alubias de Fausto Petrón. Toma una hoja de papel, o mejor tu agenda favorita, y escribe en ella todos los nombres de las personas que no soportas, que odias, que te odian, que te hacen enfadar, a las que no les resulta simpático. Escribe también todos los acontecimientos en los que hoy o en el pasado has sentido ira, miedo o angustia. Después de haber rellenado con calma esta lista, obsérvala y manténla frente a ti para poder verla bien. Ahora llega la parte más divertida y mágica. Vete a la cocina, toma dos cuencos y en uno de ellos echa 108 alubias, guisantes o garbanzos. A continuación, toma la lista, respira hondo, exhala y mientras la miras, recita el mantra del Ho'oponopono. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. En cuanto termines, respira hondo, exhala el aire por la boca y haz caer una alubia en el cuenco vacío. Bien, ahora estás listo para recitar de nuevo el mantra. Aquí está la secuencia correcta. Tienes la lista y los dos cuencos, uno vacío y uno con las alubias. Inhala, exhala, observa la lista y pronuncia el mantra. Inhala, exhala, toma una alubia y hazla caer en el cuerpo vacío. Repite este ejercicio 108 veces. Te estarás preguntando por qué tienes que repetirlo exactamente 108 veces. ¿Qué beneficios reporta el gesto de tomar una alubia de un cuenco lleno y hacerla caer en uno vacío? Muy sencillo. Ayuda a mantener la concentración sobre lo que estás haciendo. Y mientras estás efectuando este ejercicio, es muy probable que puedas notar también cambios a nivel físico, emocional o mental. El gesto de tomar la alubia del cuenco lleno y dejarla en el vacío tiene un importante valor simbólico. Quiere decir que lo que estás haciendo tiene un significado y, como sabes, lo que se hace conscientemente está hecho con amor. El ejercicio ha terminado. Lo has hecho 108 veces y ahora toma nota de todo lo que has experimentado. Escribe lo que has imaginado, las emociones que has notado, lo que has visualizado. En resumen, todo lo que el Ho'oponopono ha sacado a la luz. Finalmente, pon la fecha y guarda estos documentos. Todavía podrías necesitar limpiar algo más en tu interior. Y si así fuera, sabes por dónde volver a empezar. Si por el contrario, crees que ya estás por fin limpio, puedes quemar estas dos listas y dar las gracias a la Matriz Divina por haberte dado la posibilidad de crear un nuevo paradigma. Las relaciones interpersonales. Relájate y céntrate en la persona con la cual tienes una relación complicada. Imagínala frente a ti e intenta visualizar todas sus características: su cara, su pelo, su mirada, su actitud, su olor. Lo más importante es ser muy consciente de quién es. Perdónate por las dificultades que tienen y perdona también a la otra persona. Imagínate que la abrazas y que ella también te abraza y te perdona. Y se abrazan de nuevo. Repite mentalmente: perdóname. Lo siento. Gracias. Te amo. Varias veces. Hasta que te sientas más sereno.
Haz este ejercicio durante 10 minutos sin dejar de estar centrado en la persona en cuestión. La prueba para comprobar si el proceso ha funcionado consiste en centrarte otra vez sobre la persona con la que tienes problemas. Si consigues pensar en él o ella sin experimentar sensaciones negativas, eso significa que el Ho'oponopono ha hecho su trabajo. Si por el contrario, los sentimientos negativos todavía siguen dentro de ti, repite otra vez el proceso. Hazlo con todos aquellos con los que creas tener problemas, amigos, familiares, conocidos, e incluso con personas con las que disfrutas de una buena relación, porque sirve para mejorarla aún más. Ejercicio semi-meditativo. El Ho'oponopono, como ya hemos captado, es un método de compensación que sustituye las antiguas energías por otras nuevas. Esto nos libera de la opresión y del bloqueo de los viejos esquemas que ya no sirven. Puede utilizarse con adultos, niños, animales, objetos, lugares y también, increíble pero cierto, con el tiempo. Resulta muy positivo realizar este proceso a menudo con todas las relaciones que tenemos para mantenerlas frescas, ligeras y sanas. Cuando se borra una conexión con una persona con la que estamos teniendo algún tipo de relación, podemos interactuar con ella a través de otro vínculo más coherente. Si están animados por intenciones muy positivas y por emociones alineadas a sus intenciones, a través del Ho'oponopono volverán a establecer la relación sobre bases más sólidas. A continuación, presentamos una de las formas de activar el proceso. Túmbate en un lugar oscuro, cómodo, tranquilo y cierra los ojos. Imagínate flotando sobre tu cabeza con intención de conectarte a tu ser esencial. Visualiza debajo de ti a la persona, el animal, el objeto, el lugar o el tiempo que echas de menos, que has perdido, que pasa demasiado rápido, que debes afrontar. Hablando en tu mente, imagina que dices todo lo necesario para comunicarle a tu estado emocional aquello que quieres mejorar. Di todo lo que te gustaría que se supiera. En especial, esas frases importantes que tenían que haber sido dichas y nunca lo fueron. Y date las gracias por todo lo bueno que hay en tu vida. Pero también, y también por todas las oportunidades que te ha dado lo que te parece negativo. Permite a tu antagonista mental contestar completamente. Escucha atentamente lo que se te puede transmitir, prestando atención a las palabras y visualizando todas las imágenes en tu mente. Mantén una conversación en la que se cuenten el uno al otro hasta que quede claro que todo lo que había que decir se ha dicho. Visualiza y permite que la luz del amor y la curación entren a través de la parte superior de tu cabeza y que inunden todo tu cuerpo. Cuando tu cuerpo se haya llenado hasta rebosar, deja que esta luz fluya desde tu corazón hasta tu antagonista. Imagina una espada hecha de luz. Cógela con la mano derecha y úsala para cortar todos los lazos que te conectan al antagonista. Envía tu energía hacia el antagonista. Deja que sea beneficiosamente envuelto por ella y luego que vuelva a ti. A continuación, dale tiempo a la luz para que se evapore. Desconéctate de tu ser superior y vuelve a sumergirte en tu cuerpo.
Siente la energía en el vientre y deja que vuelva hacia la tierra. Usa esta técnica para desconectarte de personas que ya no necesitas que se queden conectadas a ti y también para refrescar y enderezar las relaciones actuales que no van bien. De esa forma, volverás a conquistar la energía que has invertido en las relaciones anteriores y podrás volver a utilizarla de una manera más constructiva. Haz este ejercicio con buena voluntad, con amabilidad, disponibilidad y gratitud, bendiciendo a tu compañero de trabajo interior. No asumas ninguna carga negativa de las relaciones actuales, sino reemplázala con todo lo que hay de positivo, proactivo y alentador en ellas. Pie de página número 3. www.howollanyress.com. howellcanyonpress.com. El vaso de agua. Llena un vaso de agua de cristal de cualquier color con 3/4 partes de agua del grifo y déjalo descubierto para que se pueda oxigenar bien. Hay que cambiar el agua 2 veces al día, una por la mañana y otra por la noche. De lo contrario, los problemas se desbordarán. Visualiza tus problemas que son absorbidos por el agua del vaso y transmutados por la divinidad, liberándote de ellos definitivamente. Puedes añadir al agua un poco de harina de centeno, pero no es obligatorio. Enciende el interruptor de la luz. Otra herramienta específica para eliminar los problemas que aparecen con insistencia es repetir mentalmente o en voz baja: enciende el interruptor de la luz, enciende el interruptor de la luz, constantemente durante todo el tiempo. Con esta frase apagas metafóricamente tus programas mentales. Antes que nada, merece la pena recordar que la gente cuando nos habla casi nunca lo hace para decirnos lo que creemos que quiere comunicarnos. Si alguien nos cuenta sus problemas, lo hace solo para darnos la posibilidad de eliminar y limpiar los recuerdos que compartimos. La próxima vez, antes de reaccionar, antes de dar consejos o de expresar tu opinión, repite: enciende el interruptor de la luz. Es muy probable que digas lo que la persona necesitaba oír más que lo que tú pensabas que era necesario decir. Muchas veces ni siquiera será preciso hablar, contestar o decir algo en concreto. Tu interlocutor se sentirá mejor únicamente por el hecho de que lo has escuchado. Se volverá a encontrar a sí mismo de forma milagrosa y no te extrañe que el problema desaparezca. La palabra luz es la contraseña. Aunque algunas de las herramientas presentadas pueden parecer raras y también un poco simples o tontas, recordemos que solo es nuestra mente consciente, el intelecto, la que las juzga así. De todas formas, si te parecen estúpidas, no las utilices. En su lugar, haz uso de otras con las que te sientas mejor. En cualquier caso, todas estas herramientas de limpieza nos han llegado porque han sido la inspiración de aquellos que han practicado Ho'oponopono antes que nosotros. Aunque parecen no tener una explicación para nuestra mente racional, eso no significa que no funcionen. Cualquier proceso de curación empieza siempre con: lo siento, perdóname, gracias, te amo, en el orden deseado. Todas estas herramientas solo son excelentes puntos de partida, una buena ayuda para poner en práctica el proceso. La idea de fondo de todo el sistema del Ho'oponopono es:
conectarse con la divinidad, de forma que nuestras herramientas de limpieza más importantes somos nosotros mismos. Las herramientas aquí descritas funcionan eficazmente y han llegado hasta nosotros a través de la inspiración de otras personas que las han puesto en práctica con la intención, fundamento de toda la cultura una, de ser una ayuda para la humanidad. Lo más útil y eficaz de todo el proceso es nuestra intención. Es la fuerza más importante para nosotros y para las situaciones a las que nos enfrentamos. Algunos de estos métodos de limpieza pueden tener efectivamente unos resultados sorprendentes en la dirección de nuestra vida. Pero recordemos siempre que el mantra, lo siento, perdóname, gracias, te amo, es necesario y suficiente. Este fue el capítulo final del libro Ho'oponopono, La paz comienza en ti, escrito por Hosaya, acrónimo de sus dos autoras y autor. Siguen algunos apéndices y bibliografía y unas referencias acerca de los autores que también voy a leer. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá. Gracias, lo siento, perdón, nos amo.